Hola gente de YouTube, aquí está el boss de nuevo jugando Star Fox 64. Esta es nuestra tercera misión. Nos faltan, bueno, aparte de esta, otras tres para llegar al planeta Venom, que es el planeta donde vive nuestro comandante intergaláctico Andross. Y bueno, vamos. Ok, que acaba de que acabo de... Ah, cierto. Aquí yo podría elegir si irme a este planeta o cambiar el curso e irme a la luna, pero yo voy a proseguir hacia este planeta que de verdad Katina tiene una de las batallas más épicas que yo jugué de chamo. Cuando digo chamo es de joven, pues de niño. Para los que no sean de Venezuela y no me entiendan, de verdad que es super cool. Esta batalla hace alusión a la película El Día de la Independencia. Entonces, hay muchas navecitas por ahí volando y tú tienes que matarlas. Perdón, Bill. Creo que le disparé. Lloviéndome y yo... Hasta no estoy muy seguro. Un antiguo compañero de Fox. A veces me pasa que le disparo a naves aliadas. Es un fail. Pero bueno, aquí tenemos que... Es un ratico aquí disparándonos con estas naves. Nada demasiado difícil. A ver, hija de puta, ven acá. Ah, fuck. Alguien me chocó. Ah, perdón. Ok, ahí viene la madre de todas las naves. Traducción al castellano literal. La nave nodriza. ¡Coño! Perdón, Bill. Es que todos son niggers. Podemos ver que la nave se aproxima a esta pirámide que está en el medio. Ya un segundo, voy a apuntar. De la nave, si ven, les disparamos y no pasa nada realmente. Que esto cuando yo era un niño y jugué esto, me pareció algo tan épico de verdad. Ya ahorita lo veo y, sabes, estoy volviendo a jugarlo y es un poco lento, es bastante fácil, pero en esa época era algo para mí espectacular de verdad. Y aquí abre sus compresas, ¿qué me pasa hoy? Sus compuertas. Y suelta unas navecitas de mierda más. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... Vámonos bastante lejos para devolvernos y tener a la nave en nuestra mira total. Esperar a que abra las puertas. Vamos a frenar un poco, coño, pero abre la vaina. Joda, nave de mierda. Ok. Vamos a ver. Ay, jódanse. Ok, ahí va a abrir las compuertas y tenemos que destruirlas. Vamos a destruir estas dos. Super fácil. Bulldog unit, ok. Me encanta la armada de furries que hay en este universo de Star Fox. Vamos a destruir un montoncito de naves otra vez. Lanzamos una bomba y se mueren unas 5 o 6. Mierda, que hay burda. O sea, son un poco de mosquitos, que ladilla. Ok. Ahí mataremos otras. Creo que maté dos nada más. Y maté uno de los nuestros en mi cara. Devolvernos. Ah, pensé que habían abierto las compuertas. Es que si disparo hacia lo loco. Coño, pero ¿por qué cuando estoy de espalda la vaina? Ok, esa. Ay, destruí una. Coño, perdón. Estoy destruyendo a mis propios compañeros. ¿Por qué soy así? Me encanta lanzarles bombas así. Husky unit, ok. No hay nada más bulldogs, sino hay huskies también. Universo furry de verdad impresionante. Ok,
abrió la última compuerta que nos queda. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. Ahora tenemos un minuto para destruir la parte central de la nave nodriza. Es como un láser. Bastante fácil. Ah, fuck, me volé un ala. Ok. Vamos. Listo. Y ahí vemos cómo la nave cae encima de un planeta que, bueno, iba a destruir, pero yo creo que si esa nave cae y explota, destroza kilómetros y kilómetros del planeta. Pero al menos no lo destruye, porque la nave iba a disparar un láser tal cual el día de la independencia. Y aquí terminamos Accomplish, la misión número 3 de Star Fox 64. Me volé un ala como un noob, pero no importa. Y me regalaron otra vida. Take care, Fox. Ah, cuídate tú también, Bill. Ay, tan bello, Bill. You too, Bill. Es como un perrito. Los perritos no pueden ser malos. Son todos burda de pana. Más si son de la calle y están todos sarnosos. Tú le das una puntita de pan y una huevona. Ese perro es más leal que huevón. Dicen que la hace fiel. Y Flipper never. Perrito de la calle. Y aquí nos dirigimos al sol. Sí, al sol, ¿sabes? Una misión en el sol. Es la vaina más imbécil que se le puede ocurrir a alguien. Pero bueno, aquí en Star Fox puedes hacer eso. Y eso lo verán en la siguiente parte de Star Fox 64, donde nos quemaremos las nalgas en el sol. Recuerden, chicos, si les gusta quemarse las nalgas en el sol, pueden escribirlo en los comentarios que están en la parte de abajo, ¿sabes? Si todavía no se han dado cuenta, si tienen cuenta en YouTube, bajan y... Nos veremos en la siguiente parte de Star Fox 64, aquí en el bloqueo del boss. Y... ¡Jódanse!